Racita, ¿cómo están? Todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Raza, ¿cómo están? Espero que estén felices, contentos, sobre todo sanos. Yo estoy feliz y la neta un poco nervioso del día de hoy. Esta semana cumplí ni más ni menos que la cantidad de 33 años. Cuando ustedes vean este video, yo ya tengo 33, la edad de Cristo. Ya tenía rato que quería hacerme algo como que en el cabello. No tengo mucho cabello, pero ahí me lo dejé crecer un poquito. De hecho, ya no tengo corte, me siento ahí algo raro. Ya tenía tiempo que me lo quería decolorar, que me quería hacer algo. Entonces tomé de excusa mi cumpleaños para intentar hacerme algo. Aún no sé qué pedo, ahorita voy a platicar con las chicas, pero mi amiga Jessica Jasso dijo: Alejandro, yo te apoyo con tu decisión de pintarte el pelo y de decolorártelo. Entonces yo le dije: gracias, Jessica, que por cierto ya me había apoyado en patrocinar el capítulo 100 de mi podcast. Entonces dijo: lánzate y pues graba ahí todo el proceso. Y la verdad nunca he hecho eso, al menos así de profesional, nunca lo he hecho. Alguna vez quizá ahí me decoloré de muy joven, la típica de agua oxigenada o ahí como que tintes muy caseros, pero así de profesional nunca. Entonces vamos a grabar la experiencia. Y viene desde Puebla mi amigo Dax, que grabamos ahí el de las tostadas de la Siberia. Exactamente, grabamos ayer y pues qué chido apoyarte en este cambio. Estás cerrando ciclos, Alex. No es cierto. No, pero pues qué chido que tomes esta decisión de pintarte el cabello. Ya luego vas a cancelar gente en Twitter y demás. Entonces, pues ojalá, estaría muy chido. Pero pues vamos a ver qué tal queda. Venimos hasta Plaza Verona, ¿no? En el local de mi amiga Jessica Jasso Hair Salon. No solo hacen los tintes, no solo hacen lo del cabello, sino hacen muchas cosas que ahorita lo platicamos. De hecho, tú también te acabas de hacer, Badax. Ahí traes un algo ahí medio morado. Dale, que nada más es de los lados y de aquí, de sí. Aquí arriba, del copete, pues. Sí. Y es lo que nos hicieron allá, Mica en Puebla, pero pues vamos a ver. ¿Algún consejo, algo que debas saber? Tú que ya... que te lo has pintado más veces. Pues más que nada, cómprate una toalla propia. Sí. Toma en cuenta una toalla que se va a caer el tinte, obviamente. Ajá. Comprar matizador, porque pues el champú normal te dura 2 semanas el tinte y ya se te cae. Okay. Pero pues ya irás viendo las complicaciones de usar tinte. De todo se aprende. Entonces vamos a pasar a que nos platiquen las chicas y a ver cómo va el proceso y a ver cómo nos desgraciamos, ¿no es cierto? Entonces vamos para adentro. Rápidamente, ahí está el salón, ya se los mostré, en la Plaza Verona, en el poniente de Monterrey. Les dejo todos los datos aquí en el video, en la descripción, para por si quieren hacer algo, hacerse algo, la neta se los recomiendo. Ahí está un Little Caesar, ahí está Dax y aquí están los horarios de la señora Jessica. Entonces, vamos a entrar y vamos a ver qué onda. Y de hecho, también de este lado está mi amiga Ale. ¿Cómo estás, Ale? Aquí en el salón, ¿cómo te sientes? Muy bien. ¿Que eres nueva, me comentan? Sí. ¿Cuál va a ser tu labor aquí en el salón y qué otras cosas hacen? Porque afuera expliqué que hacen lo del cabello, pero también, pues hacen otras cosas, otro tipo de tratamientos. Ajá, también tenemos servicio de uñas, cortes. ¿Cuál es tu especialidad, Ale? Las uñas y el maquillaje. Pues muchas gracias, Ale. Aquí, ella, si vienen aquí al salón, aquí los va a recibir y aquí va a platicar con ustedes. Amigos, empezamos el proceso. Aquí mi amiga Fer me está poniendo... ¿Qué me estás poniendo, Fer? Decolorante. Decolorante. Sí, es el primer paso. ¿Hay algún secreto que tengamos que saber de este proceso, Fer? No, ninguno. Te estoy empezando a decolorar con peróxido de 30. Okay. Nada más la diferencia es que, pues durante, como te comentaba al principio, durante todo el proceso de decoloración te estamos poniendo tratamiento. Lo ponemos en el decolorante para poder dañar un poquito menos tu cabello. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Uy, demasiado. Dos horas. Apenas voy a empezar. No, yo creo que ya decolorando el cabello, unos 4 años, 5. No, pues ya tiene rato, ya. Ese es un martes cualquiera para Fer. ¿Y no te han tocado a que clientes así medio chillones o así? Justo, a ver si no ve el video. Pero un chico, regularmente las mujeres no se quejan, la verdad. Los que se quejan son los hombres. Mucho. Entonces le decoloré pero el cabello blanco. Y sí, o sea, ya no aguantaba. Y le estoy haciendo el mismo proceso que te voy a hacer a ti. Ajá. Se lo hice a él. Sí. Solo que pues él sí llevaba un tinte permanente y así, entonces esos pican mucho. Sí. Ya después de una decoloración. Entonces
Ahorita vamos a ver qué tanto la sufres tú. No, yo voy a llorar también. Un saludo al otro cliente chillón de Fer. Esto es para que no controlen mi mente los aliens. Sí, y para parezca un chocolate kiss. O para... Explícame, Fer, cómo... Esto... Se ve chido, El aluminio ayuda a que caliente, a que se mantenga el calor y decolora más rápido. Ahorita te voy a dejar 20 minutos en la máquina de calor y va a ser lo único. Ya quitándote la máquina, te voy a retirar el exceso de colorante y vamos a empezar con la segunda decoloración. Muy bien. Estoy muy... Muy nervioso, confundido, tengo muchos sentimientos encontrados. Esta máquina es controla cerebros. Sí, así es, te va a controlar el cerebro ahorita. Oye, Fer, ¿y qué tan común es de que ya los hombres, los caballeros, se hagan este tipo de tratamientos? Súper común, ajá. Es de lo más común, o sea, tengo mi primo que viene aquí, le hago sus rayitos, el chico que vino creo que hace 2 semanas, le decoloré el cabello blanco, he hecho cabellos platinados... Ya es muy normal, la verdad. Sí. Hasta en las barberías lo están haciendo. Sí. O sea, ya es completamente normal que un hombre se decolore hasta la barba, justo con lo que decías tú ahorita. Sí, y que se haga otro tipo de tratamientos. O sea, ya se quitó como que el estigma este de que... No, pues sí, nada más las mujeres, o si te haces algo, eres acá, o cualquier cosa, ya no pasa nada. No, ya no pasa nada. De hecho, hasta vienen los mismos hombres vienen a veces a queratina, porque pues sí te ayuda bastante. Uh-huh. Entonces... Ya, es como que eso ya ahorita la persona que lo toma muy personal al decir de que ay, eres así, ya está muy desactualizado. Muy ya es súper normal ver a pues hombres aquí también, o sea... Sí, en el salón. Sí, ya muy no bien. Es como que antes, como que nada más las mujeres y el hombre la barbería. No, ya no. Muy bien. Fíjate que ya estoy sintiendo, ¿eh? Ay. Sí, ya se siente ahí como algo. Va a empezar a oler a chicharrón. ¿Cómo sientes? Hombre, ¿pa qué veníamos, pa? Nah, no es cierto. No, agradable. ¿Cómo te sientes, amigo Dax? Me estoy preocupando porque nunca me habían hecho todo eso, entonces creo que algo están haciendo mal con mi cabello. Pero pues tú sabes que veniste a un hogar profesional donde te atienden bien y toda la cosa. No te escuché. No te escuché porque está el airecito. Es como una freidora de aire, ¿verdad? Pero sin freírte, obviamente. Es calentador. Es que a mí nunca me habían hecho esto. ¿No? Entonces, pues ya ves. Jessica Jasso Salón. Vamos a ver qué onda ahorita. Se siente el calorcito aquí. Acabamos la decoloración. Todo el proceso, ¿verdad? Ya sigue nada más el tinte. Vamos a checar. ¿Cómo se checa eso? Viendo la etapa de la decoloración, sí, ya está un poquito blanco, que se me hace que todavía le falta un poquito. No me digas. Sí, todavía le falta un poquito para que agarre, porque el tono que quieres sí es un gris, entonces sí necesita hacer la última etapa de la decoloración, que es la etapa 10. Muy bien. Entonces vamos a checar. Verificamos si eso, ya soy super saiyajin. Siento como sensibilidad, sí, así como que una parte sensible. Sí, por lo mismo de la decoloración pasa eso. ¿Y es normal? O sea, para cada tipo de cabello varía en cuánto tiempo dejarse como que en lo caliente y así. Es dependiendo también, lo mismo que te decía al principio, de que el cabello esté grueso, esté delgadito. Hay unos cabellos que son más delgaditos y a lo mejor nada más ocupan 20 minutos en calor y 10 minutos en calor, nada más, que son media hora y ya. Como fue el caso del otro chico, él nada más ocupó media hora y con eso tuvo. Pero como tu cabello es más grueso, se me hace que te voy a dejar otros 10 minutos. Desventajas de tenerlo grueso. Sí, exacto. Sí, no, pero a gusto. Estamos un rato más, pero a gusto. Por ejemplo, acá ya Fer ya le, y Diego me preparó un cafecito. Ya estamos, mientras como que se decolora, estás echando el chismecito, estás echando el chal, que esto y que el otro. ¿Qué estás sacando ya, Ale? Los tacos de lonche. Yo pensé que estaba sacando el lonche. Amigos, y terminamos la siguiente etapa de decoloración. ¿Cuál es la siguiente etapa que sigue, Fer? El tinte. Ahora sí, ya sigue el tinte. Muy bien. Y ahorita pues a ver tu reacción, a ver cómo te ves. Muy bien. ¿Cuál es el que escogimos? Bueno, hay de diferentes... Pues es que hay diferentes tipos de... Ajá. De plástico, ¿verdad? Pero... ¿Cómo veo, amigo? Bien. ¿Sí? 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 Fer se parece a Lady Pais, ¿no? ¿No? Sí. Como quiera, ya llevamos un buen ratito. Llegamos como a las... ¿Qué? ¿10 y media? Ya son las 2:30. Sí. Ah, mira, aquí están. El silver plata. Ajá.
O sea, es plata, plata. Y también manejan, esto se les llama colores tipo de fantasía. Muy bien, ¿cuáles son como los que no son fantasía y cuáles son los fantasía? Estos son los fantasía, que regularmente son los que duran menos en el cabello. Hay que estarlos manteniendo más seguido, sí. Y están los que son permanentes, que eso sí, ya cada 3 meses puedes venir a bañito de color o cada mes, ya dependiendo cómo tú te vayas viendo el cabello, sí. Y principalmente que tú te lo obtengas matizado. Por ejemplo, en este caso que es un plata, tú te lo puedes estar matizando con un shampoo morado para mantener el color así. Como uh-huh. que intenso, sí. Eso. ¿Y a poco todos estos sí te los piden? O sea, sí, pero de repente sí hay acá de que, amarillo, mostaza. No, el más común es el rojo. Okay. Es el que normalmente te piden, o estos, los azules y rosas, y hasta el morado, sé como él. Muy bien, sí. Y hasta que se lo pintan todo bien rojote y dicen, díganme la diabla, dicen. La diabla o el mo. Muy bien. Ahí está. ¿Qué sigue? ¡Ah, la mecha! Ahí está. Me siento así como que leo horóscopos. Muy bien, entonces. Sí, vamos. Ahí está. Vamos al enjuagado. Se tiene que quitar completamente toda la decoloración, sí, para pasar al... Tengo que lavar con shampoo y todo, porque si no puede hacer una reacción, o sea, de que puede cambiar el color. Ajá. ¿Te imaginaste, Dax, alguna vez hacerme una toma así? No, para quien no lo esté viendo, estoy sentado sobre él. En las piernas. Para tener esa toma. Para hacer mejor la toma. Claro, son los esfuerzos de un camarógrafo, ¿verdad? Para tener el mejor ángulo. Premio. Premio o castigo. Bueno, lavamos y ya ahorita pasamos al tinte y vemos qué más, cómo va este pedo. Pero la neta, todo bien, todo chido. Nada más me dieron ganas de llorar hace rato, ya pero sé. Por un recuerdo. Ay, sí. ¿Qué se siente ser Ibai por un rato? Ser Ibai. Es muy de streamers ponerse el pelo de colores, ¿verdad? Sí. Sí, se siente bien, ya nomás ocupo su dinero. Sí, alguna vez escuché un mito, creo que lo dijo Luisito Comunica, que los streamers se pintan el cabello como que cada mes o así para que las miniaturas cambien. O sea, que para que no sea monótono, como siempre son las fotos así como su cara, se pintan el cabello como para, es un nuevo video. Entonces, sí. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, es que atrae mucho... O sea, no tanto por variarle, pero yo siento que el color en la miniatura, pues tú sabes, más de comunicación que, por ejemplo, el rojo y el amarillo para tener hambre y así. Yo creo que en la miniatura también afecta el tener un cabello de colores por encima de alguien con el cabello negro, que pues es una persona común que te encuentras en la calle. Como que psicológico. Sí. Como que por el hecho de ser más llamativo, tiende... Ese vato hace algo. Hace algo, un artista o no sé... ¿De droga? Sí, no, o sea, de que pues algo le hace... Amigos, y es hora de ver la reacción. Voy a voltear al espejo y voy a ver cómo quedé. Aunque, Fer, ¿hay algo que mencionar, no? Como que el corte. Sí, aquí le quedó esta línea marcada porque me comenta él que se va a hacer un corte, todavía se va a cortar el cabello, entonces por eso vino antes, para que pueda quedar difuminado el tinte junto con el corte. Muy bien, entonces ahorita todavía vamos a grabar un poquito allá y vamos a ver el resultado final. Entonces, ¿me ayudas? Entonces vamos a ver, vamos a voltear y vamos a ver qué tal y a ver si no me arrepiento. Nada, cierto. Entonces, un poco manchado de aquí con acá. Una, dos, tres. ¡Oh, no manches! Sí quedó acá. Pues quedó un poquito azuladito, sí. ¿Va? Sí, ¿no? Es que es metálico. Ahí está. ¿Es metálico? Sí, así. Va a estar así. ¡Oh, no manches! Me veo bien diferente, pa. Ahora sí vas a poder hablar todo. Sí. ¿Cómo me van a poder? ¿Qué comentario? Ya me van a poder dejar entrar a lugares. No, no es cierto, pero sí, quiero hacer más rápido. Gracias. De nada. ¿Comentarios finales? Nada. Y recordamos, ¿qué otras cosas hacemos? Y aquí en la estética. Sí, pues lo que es todo lo que manejamos de colorimetría, depilaciones, bañitos de color, cortes de dama, caballero, igual para decoloración para todo tipo, o sea, caballero, mujer, depilaciones corporales, uñas acrílicas, manicure, pedicure, prácticamente de todo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Alexa. Viene corriendo. perdón. Diego, y pues vámonos allá a la barber, eso.
Vamos a la barbería de mi compa Efra, pero quiero grabar la reacción, a ver qué me dice, a ver qué me tira, a ver si no me dice chicharrín o algo, y pues nada, amigo, ¿qué más? No, pues a ver cómo reacciona la gente que te ve de diario, ¿no? Vamos a ver. Estaría bien cómo reacciona el Iván y el profe, pero para eso váyanse a mi Instagram. Vamos a ver cómo reacciona mi compa Barber Efraín al cambio de look. Vamos a ver qué tal. ¿Qué onda, padrino? ¿Qué pedo? ¿Nos dejas grabar? ¿Cómo me ves? ¿Qué impresiones? ¿Está bien? Sin palabras, dice Efra. ¿Me puedes hacer un corte? ¿O cómo ves? Es que ahorita me lo pintaron, pero como que dejaron marcada la línea. Y me dijo, primero pintado y luego ya. Y acá. Aprovechando que ya vinimos a grabar, ¿qué me platicas? Aquí tienes varias cervezas y botellitas de tus viajes. Aquí andabas en Alemania. En Alemania. ¿Las gorras de qué son, Efra? Nada, hay unos jugadorcillos de los Rayados, pelotas de algunos equipos. Muy tradicional tu barber, Efra. Bueno, no tan chola, ¿va? No tan chola. Para que vayan a ver el capítulo de La Sociedad Secreta con Efra, donde contó historias de terror buenas. Vamos a darle y ahorita grabamos. Vamos, Efra. Hola, ya está. Gracias. Eso, vamos. Y amigos, así terminamos el video del día de hoy. Ya con cortecito nuevo, fresco. ¿Cómo se llama? Cambio de look. Corte de youtuber. Corte de youtuber. Ya me dan ganas de llegar a los negocios a pedir gratis. Muchos dirán, primero el corte y luego el de colorado. Muchos de colorado y corte. Ahí en los comentarios díganme cómo ha sido mejor. Pero buena experiencia, Dax. Gracias por acompañarme. A ti por invitarme. Muchas gracias. Les quiero mostrar algo. Préstame tantito el teléfono y ve para allá. Yo lo que así se parece un montón a Ibai. O sea, lo ves así. Cuando Ibai se decoloró el cabello también se veía así. Pero bueno, te regreso a tu cámara. Tengo comezoncita. Y amigos, con esto terminamos el video del día de hoy. Vayan a ver el otro que hicimos de Las Tostadas de la Siberia. Y mañana a lo mejor grabamos algo ahí. Entonces, los queremos mucho. Instagram, Alex Villaneu. Instagram. Nomadaxi en TikTok. Nomadaxi en TikTok. Nos vemos la próxima. Los queremos mucho. Entonces, si vas a ir, juega la party. A ver si ganamos unas morras fancy. Me tomo una Pepsi de bolsa.